Hola amigos, bienvenidos a Dale Play. Soy Nan Mora y como cada miércoles yo estoy muy feliz de que nos acompañen aquí para hablar de mucho cine. Será un programa muy divertido, muy entretenido, muy interesante, muy entrañable. Así es que no se despeguen. Por favor, síganos, coméntenos, quédense con nosotros, con Alex y conmigo, porque como cada miércoles Alex hace este programa conmigo y yo estoy feliz. Muchas gracias, Alex. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Nan. Bien, muy bien. Aquí una vez más, otro miércoles más de cine en Dale Play. Y sí, como tú bien lo comentas, preparamos este programa. Va a ser un programa muy bonito. Ya ustedes seguramente lo han visto en nuestras redes sociales, quién va a estar con nosotros, pero ahí les tenemos invitada sorpresa. Así que, por favor, no se despeguen de de nuestro en vivo, ¿no? De este Facebook Live. Por favor, déjenos sus comentarios. Por favor, manita arriba, ahí déjenos un me gusta y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube si no lo han hecho. Si ya lo hicieron y no se han activado la campanita, vayan a activar la campanita porque una vez que se termine este programa se va a colgar a YouTube para que lo vean cuantas veces ustedes quieran y lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con la persona que más quieran que vea este programa. Pues bueno, ustedes lo van a poder compartir. ¿Y qué te parece, Nan? Sin más, pues arrancamos este bonito Dale Play del 23 de junio. Pues vamos a arrancar, Alex, y como cada miércoles y cada programa, pues empezamos con las noticias. Empezamos nuestro bloque de noticias y son muy buenas noticias, sobre todo para Ezequiel Garibay. Si nos estás viendo, de verdad, muchas felicidades. ¿Quién es Ezequiel Garibay? Bueno, pues resulta que es el ganador de la beca Animéxico, esta beca que entrega Guillermo del Toro, nuestro querido gordo, junto con Cineópolis, entregan esta beca que hay nada más para que ustedes muramos de envidia. Pues resulta que es una beca que le va a permitir a Ezequiel, pues, estudiar su maestría en Francia, en esta reconocida escuela conocida como Gobelins. Bueno, pues ahí va a estudiar su maestría en animación. Muchas felicidades, Ezequiel. El día de hoy, no, el día de ayer se dio a conocer pues esta noticia, lo cual nos llena de mucho orgullo porque sabemos que hay muy buenos animadores en nuestro país. Y bueno, este tipo de becas y este tipo de sinergias entre Guillermo del Toro, que además es un cineasta que siempre ha apoyado mucho el talento mexicano, pues pueda concretarse a través de este tipo de becas que no solo Ezequiel en este año, sino ya es la tercera vez que se otorga esta beca y ha permitido que otros animadores, sobre todo, él es de Guadalajara también, y creo que es la tercera vez que se queda en Guadalajara, porque sabemos que además en esa ciudad hay mucho talento en cuestión de animación. Así es que, bueno, pues ya tenemos a este nuevo talento que se va a estudiar a Francia y que seguramente regresará aquí a nuestro país a hacer cosas muy padres en cuestión de animación. ¿Sí o no, Alex? Totalmente de acuerdo contigo, Ana. La verdad es que este hombre se va pues a estudiar su maestría, ¿no? En animación, esta escuela muy reconocida, es una escuela de la imagen, en donde hay muy buenos animadores, han egresado muy buenos animadores de ahí. Otro de los que ya se fue antes fue Ram Tamés, que después pues estuvo ahí nominado con su cortometraje La Bestia, haciendo mucho ruido en los certámenes de películas de animación. Porque pues evidentemente lo único que requieren, y el gordo lo comenta muchas veces y lo hace patente en sus redes sociales, muchas veces lo único que requieren estos talentos mexicanos es un empujoncito para que ellos puedan brillar. Y entonces esta beca es lo que hace, les otorga el pago de la manutención y la matrícula para que puedan estar estudiando, para que se concentren nada más en los estudios y no piensen en absolutamente nada más. Y pues en medio de toda esta pandemia que tiene al mundo pues, pues muy complicado todas las situaciones, creo que este tipo de noticias son noticias muy lindas para que pues sigamos pues ahí apoyando a los talentos que conozcamos. Ustedes lo saben, amigos, no se los decimos así por decírselos, es como una filosofía que tiene el gordo que pues le dejó su madre cinematográfica esta tarea de apoyar a otro que necesite la ayuda, y él lo hace patente cada vez que puede, lo hace notar, y qué bueno que ocurra este tipo de situaciones con Ezequiel Garibay, que ya
pues a estar muy, muy contento. Lo decía en sus redes sociales que estaba contento. Así que pues ya, esperemos, esperemos no pase mucho tiempo, Nan, para que después tengamos noticias de los trabajos que este chico va a estar haciendo allá en Francia. Seguro que sí, porque además algo que mencionaron quienes hicieron esta selección y lo eligieron a él, pues destacaron sobre todo pues este potencial creativo. Así es que seguramente habrá, traerá y hará cosas muy buenas. Ya estaremos ahí como informándoles qué es lo que pasa con pues con este talento que se va ahora a estudiar a Francia, pero que va a regresar a México a mostrarnos cosas muy padres. Vamos con la siguiente noticia, Alex, y es sobre, también buena noticia, apunten, apúrense amigos de que tengan sus películas en etapa de postproducción, porque el Festival Internacional de Cine de Morelia, que además, como bien saben, es uno de los festivales que más talento apoya también, hablando de este apoyo, bueno, pues acaba de lanzar su convocatoria para Impulso Morelia, que ya es la edición número 7 de digamos, de esta convocatoria. Va a estar abierta del 21 de junio, o sea, hace unos días, o sea, ya está abierta, hasta el 20 de agosto. Y bueno, pues como bien lo saben, este programa de Impulso Morelia es específicamente para estas películas en postproducción, para que puedan recibir apoyos y puedan llegar a su etapa pues ya final y la concluyan de la mejor manera. Hay muy buenos premios en revista Encuadres, tenemos la nota completa donde están desglosados todos los premios que pueden ganarse quienes sean seleccionados como ganadores de este concurso, que bueno, se va a llevar a cabo, los ganados se van a dar a conocer en el marco del festival, pero ya es momento de inscribir sus proyectos, así es que productores, directores, pónganse atentos e inscriban sus películas a Impulso Morelia. Nada más que agregar. Síguele. Vale, pues vamos con la siguiente noticia, que también es muy buena, porque vamos a hablar de Diamond, esta muestra de streaming, de cine internacional en streaming, que se realiza, bueno, que vamos a poder disfrutar a través de Filmin Latino. Es la segunda edición de esta muestra. El año pasado se realizó con mucho éxito en plena pandemia y les fue muy bien a estos chicos que además quienes hacen esta muestra pues son queridos amigos y los estamos también apoyando porque finalmente pues se trata, hacen cosas muy padres. En este caso pues difundir cine, exhibir cine de manera gratuita y yo creo que eso siempre se va a agradecer. Esta muestra llamada Diamond se va a llevar a cabo, como les decía, en Filmin Latino del 29 de junio, o sea, ya casi, al 16 de julio. Y entonces se van a poder ver un total de 27 películas de diferentes países. Es una muestra internacional. Así es que vamos a ver películas de diversas latitudes, totalmente gratis. Habrá un programa, por supuesto, una programación, pero muchas de ellas son imperdibles. También en Revista Encuadres tenemos todos los detalles, todas las películas que se van a exhibir. Dense una vuelta a nuestra página para que ahí puedan consultar pues cada una de las películas, quién son los directores, de qué país viene la película, y vayan haciendo como su selección y su propio maratón de películas. Aprovechen, porque de verdad es que hay veces que este tipo de películas no llegan a salas comerciales, es muy difícil que sean vistas en nuestro país. Es una muy buena oportunidad para que nosotros podamos verlas y si es de manera gratuita, pues qué mejor. Así es que de verdad deben de aprovecharlo. Esta curaduría de Diamond es muy similar a, digamos, un estilo de Cineteca Nacional. O sea, son películas curadas con ese corte, ¿saben? O sea, no es tan comercial, sino más bien es como, insisto, de esas películas que no siempre llegan a nuestro país. Así es que no desaprovechen, háganlo. Además, como plus, pues parte de muchas de estas películas van a ser comentadas por sus propios directores o su talento. Y bueno, pues ahí voy a tener la oportunidad de hacer una entrevista de una película en específico. Yo ya les iré diciendo qué película y en qué fecha voy a estar ahí comentando con los directores y con el talento. Y así se va a ir haciendo, o sea, va a haber muchas charlas a través de las redes sociales de la muestra de Diamond, así es que pónganse bien atentos porque pues ahí vamos a estar comentando las películas.
Y nada más para terminar con esta nota, agregar que va a ser la primera vez que se va a exhibir la versión restaurada de la película Automóvil Gris de Enrique Rosas, esta película pues ya legendaria, una de las icónicas de la historia del cine mexicano, una película silente. Así que pues ahí tendremos la oportunidad de verla por primera vez en streaming y pues creo que es una ocasión especial, así que no se pierdan toda la programación de Diamond y por supuesto cuando vayan a sacar esta película, nosotros les estaremos comentando a través de nuestras redes sociales. Sí, otra película que me gustaría destacar, Alex, que es que además con la que inauguran, que va a ser como la película inaugural de la muestra, se llama Para Rey y es de la cineasta Yukari Sakamoto. Creo que es una película que hay que ver, así es que, porque ha sido galardonada en muchos festivales y concursos, y como les decía, si no fuera a través de este tipo de muestras, difícilmente podríamos verlas aquí. Así es que aprovechen, van a estar en Filmin Latino de manera gratuita, solo tienen que estar registrados, que como saben, solo es cuestión de meter ahí su nombre, crean una cuenta, no cobran, es gratuito, así es que pues apúntense ahí para la muestra. Les estaremos compartiendo más detalles en redes sociales y la nota completa está en Revista Encuadres. Síguele, síguele. Bueno, ya me cansé, Alex. Ah, no. No es cierto, amigos. Porque además son noticias bien padres y esta, sobre todo esta. Desde hace más de un año, Alex, tuvimos oportunidad de ver el primer, el primer avance de una película que se llama Noche de Fuego, que es de Tatiana Hueso, de esta cineasta que ya les hemos hablado muchas veces porque es una de nuestras cineastas favoritas. En el terreno del documental, hemos hablado de ella desde Tempestad, Lugar Más Pequeño, que son como los documentales más significativos. Pero Tatiana Hueso ahora explora el terreno de la ficción. Y hace poco más de un año, en el Festival de Los Cabos, tuvimos oportunidad de ver este primer avance de esta ficción, que de verdad, no sé a ti, Alex, pero a mí me impactó muchísimo. O sea, fue un primer avance en aquella ocasión, de qué te gusta, un minutito, minuto, sí, yo creo que un minuto, y con ese minuto fue suficiente para así, quedarte así de, ah, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Y reciente, apenas ayer, antier, se lanzó el tráiler, ya el tráiler completo de esta película que se llama Noche de Fuego, que estamos muy ansiosos ya de poder ver. En este tráiler, pues obviamente ya podemos ver un poco más de la película. Y yo lo único que les puedo decir es que de verdad a lo que nos tiene acostumbrados Tatiana y el cine de Tatiana, creo que en esta ocasión no nos va a defraudar, aunque para ella, como bien nos lo contó en aquella entrevista, fue muy difícil explorar el terreno de la ficción porque ella, pues quieres que no, se sentía como ya en un en el terreno del documental, ya como que ya sabía sus tiempos, cómo montar su escena, su puesta en escena, ¿no? Ahora en el terreno de la ficción creo que ha sido un gran reto para ella, pero sin temor a equivocarme, creo que lo va a superar y bastante bien. Y lo va a hacer con una historia muy cruda, muy dura, porque lo poco que hemos podido ver y lo que ella nos ha contado, pues es una historia que se desarrolla en un contexto muy violento, en una montaña, en un contexto lleno de violencia por el tema del narcotráfico, pero también visto desde la mirada de tres pequeñas, tres niñas que son amigas, que tienen que ir creciendo y que crecerán en este entorno. Y bueno, ya no les quiero adelantar más, yo me emociono de platicar con ustedes de esto, pero no sé si tú tengas algo más que agregar, Alex, o si ya pasamos de lleno con la sorpresa que tenemos para esta noche. Pues mira, antes de pasar con la sorpresa, solamente decirle, pues ahí estamos viendo imágenes de la película, ¿no? Del tráiler que nos muestra a estas tres niñas. Y decirles a nuestros amigos de Dale Play que pues esta película forma parte de la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes. Yo lo había mencionado en el programa pasado y ahora tenemos esta posibilidad de ver el tráiler. Si ustedes no lo han visto, amigos, vayan a nuestra página de Revista Encuadres. Ahí está la nota con el link
para que ustedes vean el tráiler y nos cuenten qué les parece. La verdad es que hay, a mí me gustó, me llama la atención. Conociendo el trabajo de Tatiana, pues ahí será algo interesante de estarla siguiendo. Y pues ahora sí, Nan, pasemos a la sorpresa que les tenemos preparados con nuestros amigos. Sí, vamos a esta sorpresa. Vamos a retomar esta entrevista que realizamos con Tatiana Hueso, donde ella misma nos cuenta, nos comparte lo que significó realizar esta película, Noche de Fuego. Y pues nada, eso fue hace, como les decía, un poco más de un año. Sin embargo, creo que ahora pues cobra mucho más relevancia porque ya pronto podremos verla pues en cine. Por lo pronto, con el tráiler nos ha dejado impactados. Dejemos que ella también nos platique un poquito más de esta película. Noche de Fuego es la historia de tres amigas que viven en un pequeño pueblo en la montaña, en medio de un contexto violento, enmarcado por la siembra de amapola. Es una historia, como tú le dices, como lo dije antes, es una historia que habla de la lealtad, es una historia sobre la magia que habita en la infancia, y sobre todo es una historia sobre una mirada honesta frente a la violencia y frente al silencio del mundo adulto. Mis películas han llegado de una forma muy intempestiva, ¿no? El lugar más pequeño, el pueblo donde nació mi abuela, en donde arrasaron este lugar, en donde la vida tuvo que volver a renacer con una fuerza muy, muy bestia, ¿no? Una película que habla sobre gente que ha aprendido a vivir con su dolor, ¿no? En el caso de Tempestad, alguien muy cercano a mi vida, ¿no? Que después de una experiencia muy, muy fuerte en una prisión del norte de la ciudad, quedó muy enferma y esa enfermedad tocó a la puerta de mi casa y la vi y la olí de cerca, esa enfermedad que es el miedo, ¿no? Así han llegado, todas son historias que de alguna forma me han sacudido la génesis de mis películas, está allí, ¿no? En algo que me sacude, en algo que me confronta conmigo misma, con mis temores, con mis monstruos. En el caso de Noche de Fuego pasó algo similar, ¿no? O sea, es como que el proyecto no surge desde un solo lugar, ¿no? Tiene muchas aristas. Por un lado, yo trabajando un poco, estoy inmersa en el universo de la infancia y de la adolescencia. Estaba empezando a imaginar un proyecto que se ubicara en ese ámbito, ¿no? En ese momento de la vida. Nico lo sabía y bueno, Nico llegó y me propuso adaptar una novela. Noche de Fuego está basada en la novela de Jennifer Clement, Prayer for the Stolen. Y bueno, y las protagonistas de esta novela son tres amigas, ¿no? Que es. Me pude aproximar a esto un poco desde mí misma, desde mi vida, desde mirar hacia atrás, desde mirar a mi propia infancia, que es donde estoy un poco instalada también, como les contaba, porque tengo una hija pequeña, ¿no? A la que miro cada día, y toda mi vida está permeada por esto, ¿no? Entonces, también mirar a este ser, que es una parte de mí, todo el tiempo me regresa a mi propia vida, ¿no? A mi soledad en la infancia, a mi mirada, no a mi mirada, a mi estar en el mundo en esos años, ¿no? Y de eso está hecha también Noche de Fuego, ¿no? Desde ahí están construidos los personajes. La violencia es el contexto, ¿no? Es el otro tema del que no puedo apartarme, del que no he podido apartarme. Hay algo que a mí me sigue impactando y me sigue generando cosas muy fuertes adentro, que es cómo la vida de una persona se trastoca de una forma irreversible cuando estamos inmersos en un contexto de violencia, ¿no?
Pues ahí estuvo esta breve conversación que tuvimos con Tatiana. Espero que les haya gustado. La verdad es que Tatiana, así como es en su cine, es en persona, es decir, es muy, muy compartida, muy generosa. Ella nos contó mucho de lo que significó esta película. Y no nos queda a nosotros más que esperar que se estrene para ya así correr a verla con toda la emoción del mundo, pero también desearle toda la suerte y todo el éxito del mundo en Cannes. Sabemos que es un festival sumamente importante. Nos llena de orgullo que sea Tatiana quien este año pues represente de alguna manera a México, a los mexicanos en esta pequeña parte del Festival de Cannes, que es una cierta mirada. La verdad es que yo creo que le va a ir muy bien. Ya era justo. Yo cuando me enteré, Alex, me llenó de emoción porque pues como que siempre habíamos visto hombres, cineastas hombres, sobre todo participar en Cannes y en esta sección, que sea ahora Tatiana Hueso, o sea, de verdad lo celebramos muchísimo. Ya estaremos buscando a Tatiana o a alguno de los productores para que nos cuenten más detalles y no nos queda de verdad más que desearle todo el éxito del mundo en Cannes. Con esto cerramos esta parte de la entrevista, Alex, y vamos a lo que sigue, que es la crítica, que esa te la voy a dejar a ti el día de hoy, porque yo te veo muy emocionado con esta película y me va a encantar que le compartas a todos nuestros amigos lo que viste y lo que seguramente les vas a recomendar. Vámonos a la cortinilla de la crítica. Pues dale, Alex, yo no quiero más que presentarte, como bien lo dije, el día de hoy la crítica es toda tuya. A mí me va a dar mucho gusto que te explayes y que le cuentes a nuestros amigos qué es lo que viste esta semana. Pues espero no explayarme mucho, amigos, y para no cansarlos, pero es que esta semana tuve la oportunidad de ver Shiva Baby, esta película que ya había estrenado en la plataforma Mubi, esta plataforma de streaming que tiene películas de un corte más independiente, más artístico, más autoral, tal vez, si ustedes le quieren llamar así, pero que su calidad, pues evidentemente no desmerece, y una de esas películas que además pues nos permiten abordar, irnos enfilando hacia la celebración del Día del Orgullo, ¿no? Y evidentemente pues la marcha y todo el mes que hemos estado celebrando en Revista Encuadres a través de la diversidad, el cine también se expresa a través de la diversidad, y una película que de un modo u otro está enclavada ahí es Shiva Baby. Esta película nos cuenta la historia de Daniel, una chica que pues es una joven universitaria que no sabe realmente qué hacer con su vida. Y mientras decide qué hacer con su vida, ella comienza a tener actividades que pues no son muy bien vistas por parte de su familia, porque ella pertenece a una familia judía y pues lo que ella hace pues no viene, no cae muy bien ni a su familia ni a la sociedad, a la comunidad a la que ella pertenece. No les quiero decir a qué se dedica, porque evidentemente esto es un punto importante para que ustedes puedan ver la película y se convertir en spoiler, y no les voy a echar ningún spoiler. Lo que sí les puedo decir es que ocurre que mientras ella está haciendo estas actividades no muy bien vistas, como se lo comentaba, pues ocurre una llamada. La llamada de su madre, que le pide que vaya a un lugar, que es un funeral, y ella va no alcanza a llegar al funeral, pero llega a lo que ocurre después del funeral. Si ustedes pertenecen a la comunidad judía, pues sabrán qué ocurre. Nosotros nos enteramos por la película, y esto se llama un Shiva, que no es otra cosa más que como una reunión de la gente que fue al funeral, en donde pueden ir a comer, y ya al final del día, pues se hace como una oración por los difuntos, por el muerto en este caso, por la persona que falleció. Se deja ahí como un pequeño altarcito y la gente se retira, y pues bueno, ya cada quien a su casita. Pero mientras ocurre el Shiva, esta chica, Daniel, comienza a vivir una experiencia pesadísima, porque todo se le junta en ese momento. Se le junta la familia, que de un modo u otro sabe que su hija no sabe qué hacer con su vida. Se le junta la sociedad, que la juzga de manera dura. Se le junta por ahí una chica que se llama Maya, que tiene una importancia en su vida. Y se le junta un tipo que hace que ella dude por completo. Y al tipo, bueno, después llega la esposa del tipo y se hace un desbarajuste ahí para emocional para Daniel, quien pues está metida en una presión
Impresionante. Yo se lo comentaba a Nan en la junta de producción, que yo no sé qué tiene la comunidad judía, sobre todo con las mujeres, que de esta presión hacia las mujeres de tener esposo, tener casa, buen trabajo, dinero, y esta cosa de mucha presión social, que a la pobre Daniel es una presión grandísima, grandísima porque ella no alcanza a identificarse con absolutamente nada, porque no le permiten tener esta parte de libertad, no le permiten que ella pueda saber qué quiere hacer con su vida, si es que quiere hacer lo que sus padres le piden, cosas de esa naturaleza, cosas de esa índole. Evidentemente también tiene que ver con su identidad sexual. Ella no se acepta a sí misma por todo lo que ocurre a su alrededor. La verdad es que es una película que en ese sentido, pues sí nos deja impactado sobre todo por una parte, la parte ya más fuerte, climática de la película, donde entra todo un drama súper, súper fuerte, que deja atrás esta parte del humor negro que en algún momento llegamos a ver. Yo al principio de la película reía con lo que le pasaba, porque no era como un humor ahí que quisiera meter el director, era un humor involuntario, porque son cosas que ocurren, cosas sociales que esa vez a alguien le pasa, ¿no? Por ejemplo, pues, pensémoslo con esos memes que ocurren que generalmente en Navidad, cuando le dicen, no, pues voy a llegar a la fiesta y la tía me va a preguntar que para cuándo, que si ya está el novio, ¿no? O la novia, ¿no? Yo le voy a preguntar porque es la tía solterona, que para cuándo el marido, y cosas de esas, de ese tipo, en el que hay una incomodidad por responder ciertas preguntas que no queremos responder porque pues de una forma u otra cada quien sabe cómo maneja su vida. Entonces, hay al principio cierto humor, un humor negro tal vez un poco ácido, que al punto de seguir avanzando la película se comienza a diluir y entra un dramón en el que entiendes a Daniel, entiendes por lo que está pasando y si no eres demasiado viejo o estás en esa edad universitaria. Yo por ahí veía un TikTok que decía que qué feo que a los veintitantos años, 10 y tantos años, se le obligue a los chicos a decidir qué quieren hacer con su vida. O sea, elegir una carrera y prácticamente con esa morirse cuando todavía falta mucha vida, ¿no? Tal vez en la Edad Media, pues el tope de vida a los 30 y tantos, 40. Si llegas a los 40, viviste mucho. Pero ya en estos tiempos, la estima de vida va por ahí de los 70 y tantos años, ¿no, Nan? Entonces, que a ti te Bueno, digan. pero ya, a ver, ¿te gustó o no te gustó, Alex? Mira, ya para nada más cerrar. Por lo que has dicho, sí, pero sí, de verdad, sí es una película que recomiendas no perderse. Sí, la verdad, sí lo recomiendo y te voy a decir una cosa, porque por esta parte de la identificación, es decir, las cosas sociales están bien gachas. Ya sea que sea una cosa religiosa, en este caso que tenga que ver con los judíos, o cosas sociales de otro tipo de religiones, o incluso del deber ser, ¿no? Entonces, creo que en esta parte me gustó justo por esto, porque alcanzas a sentir empatía, alcanzas a identificar de alguna forma u otra con Shiva, perdón, con Daniel en Shiva Baby. Tal vez no necesariamente estás viviendo algo que ella está viviendo, pero las cosas de la presión social hacen que tú digas, sí, la entiendo. Y entonces todo eso hace que la película guste porque la sientes, porque te está hablando de una forma u otra a una generación, tal vez de los 36, 37 para abajo, ¿no? Que es una generación que tal vez la única certidumbre que tienes, lo veía en un Twitter antes de, no me acuerdo, si antes de dormir ayer o que decía justo que ahora que se abrieron las vacunas para los de 30 a 39 años. Pues era de sin Afore, sin pensión, pero bueno, por lo menos ya estoy registrado para la vacuna. Es que la gente de millennials y centennials no tenemos certezas en la vida. Y la película de Daniel nos muestra que no hay esas certezas, pero nos muestra que mientras encontremos cómo sentirnos bien con nosotros mismos, creo que va a valer la pena. Así que sí, creo que es una película altamente recomendable. Me gustó la película. Espero que la vean, amigos. Yo podría hablar y hablar y hablar y aquí contarles muchas cosas acerca de la película, pero creo que vale la pena que ustedes la ven, que se den la oportunidad y que evidentemente pues puedan después compartirnos qué piensan de la película. A mí la verdad es que sí me gustó y yo se la recomiendo totalmente, totalmente. Además, lo padre pues es que la van a poder ver en su casa.
Existe la posibilidad con Mubi de que puedan conectar. Si ustedes tienen un dispositivo Apple TV, pueden conectar su Apple TV. Si tienen un dispositivo Chromecast, pueden hacerlo en su Chromecast para pasarlo a su tele. Y si no, pues bueno, lo pueden ver en su computadora, tranquilitos, con unos audífonos, pasar un buen rato. Creo que esas películas que sí vale la pena, Nan. Shiva Baby, la verdad, le tenía muchas ganas. Y por eso, pues, dije, vamos a verla. Y de esa, seguramente, vamos a hablar el programa. Pues ahí está, amigos, la crítica de Shiva Baby. Pues ahí está. Ahí está la crítica, recomendación de Alec, que miren, déjenme les digo que para que a él le guste algo es porque de verdad vale la pena verlo. Así es que, pues ahí está, apúntenlo en su lista de pendientes. Sí, porque eres muy quisquilloso para muchas cosas, Alex, no todo te gusta. Así es que verdad. Apúntenlo en su lista de pendientes, ahí tienen ya la opción de verlo a través de Mubi. Y yo creo que con eso cerramos esta parte, Alex, porque yo ya estoy muy emocionada y de hecho estoy un poco preocupada porque está fallando un poco mi computadora. Así es que no se preocupen, esto lo resolvemos porque tenemos unos invitados sorpresa bien, bien padres. La verdad es que no se lo pueden perder. No se pierdan esta siguiente sección que ya es la parte de los invitados. No se vayan, de verdad les va a encantar. Y en lo que pongo entre los invitados y tú te cambias porque no quiero que tu computadora vaya a fallar a la mera hora, pues vamos a meter nuestro videito publicitario, perdón, para que ustedes conozcan más acerca de lo que hacemos en Encuadres y, por supuesto, en Dale Play. Sí. Y así, pues tú adecuas, yo me pongo a meter a los invitados que ya están aquí, ya se están esperando que les dé la entrada y para, pues, seguir hablando, ¿no? ¿No? Y pues no se despeguen, amigos, quédense aquí en Dale Play. Vale. Encuadres, todo el cine en tus manos. Ya estamos de regreso, amigos, en Dale Play, y ya tenemos aquí a nuestros invitados de esta noche. Yo estoy muy feliz porque además son personas que queremos mucho. Yo les agradezco mucho su presencia. Bruno Santamaría, Dayanara, de verdad me da mucho gusto que estén con nosotros. Bienvenidos a Dale Play. ¡Bienvenidos! Gracias, muchas gracias. Nan, Alex, gracias. Bueno, pues, hemos hablado varias veces con Bruno, como ya les habíamos dicho, lo queremos mucho porque lo hemos seguido desde su primer documental, Margarita, que también ya le hemos hablado de él aquí, y están las entrevistas en nuestro canal de YouTube para que las pasen a ver. Y ahora que te vemos con esta película y además el largo recorrido que has tenido con ella, porque hacíamos memoria y fue hace más de un año que te entrevistamos por primera vez para esta película. Y yo creo que han sido no solo este año de recorrido por festivales, premios, países, diferente tipo de público que ha podido ver este entrañable documental, pues que recordaba en la entrevista que tú decías que era un documental sobre crecer, y creo que aquí aplica muchísimo para los dos, para ambos, porque ha sido un crecimiento, y yo quiero que le compartan ahora al público, después de todo este recorrido y de lo que ha significado para ambos, pues este documental, qué tanto han crecido, qué tanto ha significado para ustedes, pues esta aventura llamada Cosas que no hacemos. Bueno, pues nada, primero muchísimas gracias, Nan, Alex, o sea, realmente sí, ha sido muy bello poder estar cerca y compartir el proceso, ¿no? Empezó justo
la exhibición de la película en un entorno bastante incierto, ¿no? La pandemia, y bueno, ahí estuvieron ustedes también para acompañarnos y empezar a compartir lo que estaba ocurriendo con esta película, que como bien dices, es una película que cuenta una historia, comparte una experiencia, pero era un proceso de transformación y de crecimiento de mucha gente, ¿no? Pero bueno, principalmente sí de Dayanara, y bueno, en segundo plano de alguna manera de mí también. Y en ese sentido era un proceso, eso, muy íntimo, muy profundo, que sin duda, ¿no? Al ver de pronto que la película está siendo mostrada en diferentes espacios, la se ha mostrado en más de 30 y tantos países y hemos recibido comentarios, críticas de jurados, de espectadores, de programadores, es decir, público de todo tipo, digamos, que sienten mucho la película, ¿no? O sea, hay algo muy bello de pensar que guardar un secreto te hace estar solo, ¿no? Es como no compartir quién tú eres, qué es lo que tú sueñas, incluso quién te gusta, ¿no? A quién miras, con quién anhelas compartir, a lo mejor un beso, por ejemplo, ¿no? Y esa soledad, de pronto Dayanara nos permitió compartir, acompañar y en ese sentido encontrarnos. Y bueno, yo viví particularmente como ser humano un encuentro con ella y pude filmarlo, y creo que quien ha mirado la película puede pues reflejarse y también sentir ese encuentro y ese acompañamiento, que por supuesto es gracias a que Dayana nos permitió estar con ella, ¿no? En este proceso de dejar de sentirse sola o dejar de esconder quien ella quiere ser o lo que ella soñaba ser en la vida, ¿no? No sé cómo lo vivas tú. Pues sí, creo que lo vivo de la misma manera, de esa forma, porque creo que sin ellos haya sido como que no haya sido lo mismo, ¿no? Yo no estuviera siendo como que la persona que soy hoy en día, ¿no? Y es como que algo padre que a través de eso haya salido yo como por a la luz, ¿no? Creo que tuvimos ahí un problemita, ¿nos escuchan? Como que se nos fue el audio. ¿Todo bien? Los escuchamos bien. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Oigan, estuvimos ahí en la conferencia de prensa virtual y pues comentaban sobre este crecimiento que había, ¿no? Incluso en esta parte en que Dayanara se sale del Roblito, se va a trabajar al norte del país, regresa y ahora ya tiene otro puesto, ¿no? Y además otro tipo de recibimiento, y la película podría pasar de llamarse cosas que no hacemos a cosas que sí hacemos. Y entre esas cosas que sí hacemos, ¿qué es lo que ha ocurrido, Dayanara, contigo y la película? ¿Cómo has vivido este proceso de descubrirte y de permitir que la gente te conozca y sepa al menos un cachito de tu vida? Pues como que algo súper, súper padre, ¿no? Que gracias a esto más personas como que conozcan más de tu vida, de tu persona, ¿no? Que gracias a eso me den como que una oportunidad más, ¿no? Que las personas como que me acobijen, me abracen y que me den oportunidades que yo creía que no las iba a tener en el pueblo o fuera, ¿no? Y es algo súper bonito que gracias a esto estoy teniendo que personas me estén abriendo que las puertas y así, ¿no? Yo creo que dentro de este camino tan, tan hermoso que ha sido, no solo que ustedes se conocieran, sino todo lo que han pasado, pues parte de eso también es este descubrimiento de del público, porque al final creo que también pues el cine y las películas se hacen para compartirlas no solo entre nosotros, sino con todo el público. Y afortunadamente ustedes han tenido, como les decía, la oportunidad de compartir con diferente tipo de públicos, en muchos países se ha visto este documental, cuando pensamos que a lo mejor los públicos son distintos porque son distintas costumbres, distintas sociedades a las que ustedes han podido llegar. ¿Cómo ha sido esta retroalimentación? ¿Qué les han dicho? ¿Cuáles son las más emotivas de estas presentaciones? Si es que han podido hacer algunas presenciales o incluso virtuales, pero pues que se da esta retroalimentación o en redes sociales o como sea, sobre pues este trabajo y esta aventura igual de la película. Pues sí, no sé, o sea, ha sido realmente bellísimo porque como platicábamos, ¿no? O sea, la película se ha mostrado
por ejemplo, en El Roblito, en donde filmamos, o en Corea, con que ha tenido un alcance, una proyección muy amplia, y es muy bello que en El Roblito pudimos presenciar que las personas se identifican, se ríen, guardan silencio, lloran, se conmueven cuando hay que conmoverse, y eso que ocurre en El Roblito ocurre igual en Inglaterra o en Croacia, ¿no? En donde se haya mostrado la película, en Bosnia, Colombia, no sé, y nos han escrito, que a mí me conmueve mucho. Evidentemente les emociona la alegría, el torbellino de energía que tienen las niñas, los niños en El Roblito que acompañan a la Llanara, que están ahí, pero sobre todo hay algo muy potente de las imágenes en esa cocina, ¿no? Como que hay algo de ese momento que se queda impregnado en el imaginario, en la cabeza y sobre todo quizá en el corazón de las personas que miran la película, ¿no? Y nos dicen, esto nos acompaña no solo para hablar de la película después de terminar de verla, sino por días y días y días, ¿no? Porque no es solo la espera de una respuesta de los padres frente a una pregunta de identidad sexual, sino es una espera a lo que uno sueña, a lo que uno desea, a lo que uno le da miedo hacer, ¿no? Uno tiene deseo de hacer algo y no se atreve, y de pronto lo hace. Y eso lo vive Dayanara, y eso es una cuestión, pues, a mi parecer, muy universal, ¿no? Nos pasa a todas, frente a diferentes situaciones. Y eso ha hecho, creo, que la película se pueda mirar en diferentes espacios y que genere una conexión profunda con quien le mira, ¿no? Evidentemente, a consecuencia de que Dayanara permitió en ese momento, pues, eso, abrir su corazón para la cámara, para sus padres, pues para quienes miramos la película. Oye, Bruno, pues comienza este viaje de un modo u otro acompañado con el CCC, y a lo largo de este viaje seguramente más allá subieron, ahí está Quorum, ¿no?, que tuvo una presentación de tu película, y ahora pues Pimienta llega para ayudar con esta parte de la distribución, y además llega en un mes que ha tenido mucho, muy buen cine mexicano, pero que además es un mes que es muy significativo para la comunidad, es un mes en el que se celebra el orgullo, y pues una película que expresa tal vez ese orgullo con mucho mayor fuerza es tu película. En este sentido me gustaría que nos compartieras un poco esos sentimientos y que nos hablaras un poco de cómo se fueron acomodando las cosas para que la película llegara a los cines en este mes y que ya la pudimos disfrutar en muy pocos días. Tal cual, ¿no? Para mí es fundamental que la película nació con una motivación personal que tenía que ver con un secreto. Y es importante decir que el secreto incluso lo tenía para mí mismo. No lo compartía con facilidad. Y en ese sentido es muy importante haber trabajado con amigas, ¿no? O sea, Andrea, Abril, Cita, Tomás, Marco, Javier. La gente que estuvo muy cerca acompañando el proceso de atreverse a compartir algo, ¿no? En ese sentido, el CCC, que es el espacio en donde estudié, pues me permitió conocer a otras personas, ¿no? Después, obviamente, una vez que la película está realizada, hay ciertos espacios que han venido haciendo un trabajo importantísimo para este tipo de historias, como Paul Morelia, ¿no? Antonio, Bianca, Elena Fortes, Bonfil, o sea, hay un grupo de personas que han estado trabajando en generar espacios para que estas películas tengan visibilidad, existan, tengan fuerza, se generen redes de trabajo, de comunicación, y de alguna manera Quorum Morelia abrazó la película y nos ha acompañado desde hace un año, más de un año, en mostrar esta película, ¿no? Ha estado muy de cerca de nosotras, de nosotros, y de alguna manera es un encuentro más, el encuentro que vivimos Dayanara y yo, y el encuentro que ahora vive la película con Quorum Morelia, ¿no? Y bueno, después se suma Pimienta Films también, y es un encuentro más todavía para generar este espacio de distribución, y es que la película, por supuesto, ¿no?, está dirigida y conecta de una manera potente, a mi parecer, con personas que hemos vivido este secreto particular que tiene que ver con la identidad de género, pero creo que la trasciende, ¿no?, como decía hace un rato. Tiene que ver con eso que uno quiere hacer y que no se ha atrevido a hacer y que de pronto lo hace. En ese sentido entra Pimienta para compartir la película de una manera mucho más amplia, no solo con personas que pertenecemos, ¿no?, a un grupo que suele identificarse con unas letras, ¿no?, y que
evidentemente compartimos historias y secretos y miedos y dolores, sino que también se vive y se comparte con personas eso, que de pronto tienen la necesidad de crecer, ¿no? Y en ese sentido, bueno, estamos felices de que el 25, muy pronto se estrena la película y estará eso disponible y abierta para que cualquier persona pueda identificarse con ese proceso, ¿no? De estar a punto de hacer algo, estarlo dudando y decir, como Dallas lo dice, es que lo quiero hacer hoy y a la mera hora digo, bueno, mejor mañana, y a la mera hora mejor pasado, y después pasa un mes y al final lo termino haciendo, ¿no? Eso es lo que Cosas que no hacemos representa, acompaña, vive, filma. Y bueno, evidentemente eso es lo que quisiéramos que las espectadoras y los espectadores pudieran sentir y ver con la película. Sí, seguro eso va a suceder ahora que pasa a otra etapa la película después de tantas que ha tenido, que ya es un estreno comercial, que ya es que el público decida, elija, toma esa decisión de verla, ¿no? Y seguro les va a ir muy bien, seguro efectivamente esta película ha trascendido en muchos sentidos y eso nos da muchísimo gusto, lo celebramos con ustedes, de verdad. Esperamos muy pronto que recibir más buenas noticias, digo, la lista de premios es ya incalculable, ¿no? Pero sobre todo esos, sí, los premios, pero también todas esas satisfacciones que se han ido guardando ustedes a lo largo de todo este trayecto y este camino. De verdad, muchas felicidades, Bruno, Nayenara. Les mandamos un abrazo, no nos queda más que desearles todo el éxito del mundo. Y por último, pues inviten, que inviten al público, recuerden de la fecha de estreno comercial, si tienen más o menos visualizado dónde la van a poder ver el público, pues este es su espacio para que los inviten. Pues quisiéramos invitarlos a ver la peli para que se puedan identificar con una persona que esté guardando un secreto y no se atreva a hacerlo, y como le decía Bruno, al último atreverse a hacerlo, ¿no? Donde es una película donde lloras, te ríes y te emocionas, ¿no? Y creo que es lo padre de esa película, ¿no? Que tiene todo en una sola, ¿no? Y va a estar disponible a partir del 25 de junio en diferentes estados. Lo va a estar en Ciudad de México, en la Cineteca, en Cine Tonalá, en Cinemanía, en Reforma 222, Cinemex. Va a estar en Guadalajara, en el Cineforo, en la Cineteca FIG. Va a estar en Querétaro, va a estar en Chiapas, en el Kinoki. Va a estar en Monterrey, en Tijuana, es decir, hay varios estados, pero a través de las redes de Cosas que no hacemos, que son igual en Facebook, en Twitter y en Instagram, se puede seguir y estar al pendiente de en qué lugar se puede mostrar. Hay dos funciones muy especiales que tenemos el día 24, una en el Museo Memoria y Tolerancia, que es un lugar fundamental para la lucha de los derechos pues humanos o que tienen que ver con la identidad de género, y otra, bueno, en Los Pinos, que organiza el FONCA. Entonces, bueno, estamos realmente bien, bien, bien contentos de poder compartir la película, ¿no? Y ojalá la puedan mirar. Sí, seguro que sí, nosotros vamos a darle toda la difusión que podamos, vamos a compartir igual en nuestras redes, y como les decía, pues todo el éxito, los abrazamos muchísimo, queremos seguirlos viendo crecer, ¿no? Queremos seguir siendo testigos de este crecimiento, Bruno, tuyo como cineasta, como persona. Dayanara, te mandamos un abrazo a ambos, de verdad, muchas felicidades y vamos a estar bien al pendiente de lo que venga más adelante. Y no se vayan, Bruno, Dayanara, quédense con nosotros porque ya estamos a punto de despedir el programa, Nan, y pues sí, ya se nos acaba el programa, Nan. Se nos acaba, Alex, este programa tan bonito y tan especial por estos invitados que tenemos, pero sí, es hora de despedirnos, amigos, no sin antes que les demos nuestros anuncios. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de ver este video, de compartirlo, de ir a ver las películas que les hemos recomendado, y bueno, pues ahí nada más, personalmente les recomiendo mucho ver Tiempo de Filmoteca este jueves. Yo tendré oportunidad de platicar sobre Flores Rotas con José Antonio Valdés, ahí nos vemos el jueves después de las 10 de la noche.
¿Algo más, Alex, que quieras anunciar? Si no, no, nada más que compartan el video, que les suscriban, activen campanita, ya lo saben, todos los contenidos que hacemos los subimos a nuestro canal de YouTube, los subimos a Facebook, y en nuestras redes sociales nos encuentran para que no se pierdan absolutamente nada, y por supuesto ahí les estaremos compartiendo después la entrevista con Bruno y Dayanara para que la revivan una y otra y mil veces y ustedes puedan estar más en contacto con cosas que no hacemos. Sí, no se pierdan el documental, cosas que no hacemos a partir de este jueves. Muchas gracias, Alex. Cuídense mucho, chicos. Gracias por estar con nosotros, Dayanara, Bruno. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Abrazo. Buena semana. Adiós. Chao, chao.